Creo que con mi mamá, que me crió entre trapitos, como dice ella, fue donde hubo como esa semillita la cual empezó a regar y hoy en día es lo que se ve en Andrés Pajón como diseñador. Creo que fue esa pasión que se formó en ese momento. Igual comencé ilustrando, hacía muchas ilustraciones, muchos figurines y verlos luego físicos en las clientas para mí fue una satisfacción personal muy grande porque fue una fascinación. Fue realmente decir, esto es lo mío, me apasiona y me emocionaba ver el producto ya listo. La esencia está enfocada literalmente en la feminidad. Creo que eso es el valor más agregado de la marca. Igual siempre tratamos de que la mujer sea ultra femenina. Igual cuando portan a Andrés Pajón y lo importante en este caso es hacerla sentir así. Entonces creo que las bases sería la feminidad, igual lo sexy, lo glamuroso, lo sofisticado, creo que son como los puntos importantes de la marca. Miran muchas cosas, igual el movimiento de las mujeres, su forma de ser, su caracterización, igual su forma de ser para mí es muy inspirador. La música creo que es un punto focal, e igualmente la naturaleza, todo lo que es la botánica para mí y la flora y la fauna para mí son demasiado inspiradores. Creo que igual tener un jardín dentro de la tienda ha sido demasiado inspirador y ver las formas, ver las figuras, ver las bellezas que hizo Dios para luego plasmarlas en los vestidos. Mi mamá es el alma de esta empresa, creo que es la felicidad, creo que es esa mujer que nos llena de aprendizaje todos los días, que nos da lecciones de vida muy grandes todos los días. Es una mujer muy dadivosa, es una mujer que entrega todo por los demás y creo que cada momento que vivimos o en cada día, desde que yo llego en la mañana al taller con ella, madrugados a trabajar, desde ese momento me está enseñando muchas lecciones de vida. Y creo que para mí es como el alma, para mí es como ese ser del cual no me imagino llegando al taller sin que ella esté. Trabajar al lado de Felipe es muy gratificante en el sentido que para mí es como un maestro. Igual todos los días también de él aprendo como profesional. Es una persona muy rigurosa, es una persona muy dedicada, muy psicorrígida y creo que de pronto en ese caso he aprendido mucho de él. Él siempre es muy visionario, siempre está todos los días inyectando esa adrenalina y esa visión a la marca, igual como que me lleva la mano diciéndome, es que vamos por este lado, hay que hacer esto. Entonces creo que para mí es un maestro dentro de esta empresa. Creo que la importancia de Nexmoda para nosotros es que es nuestra escuela. Igualmente te educa, igualmente como diseñador, como empresario, y no te abandona, siempre está como en ese acompañamiento del cual agradezco mucho y creo que gran parte de lo que hemos logrado hoy ha sido por ellos. De igual forma, tocar puertas allá y que lo encaminen a uno sobre el ciclo que debe conseguir todo diseñador para poder llegar a una pasarela oficial o poder mostrar en el exterior, creo que es muy importante. Creo que es una educación de la cual todo diseñador que entra al círculo de la moda de Colombia tiene que pasar e ir muy de la mano de ellos. Aportarle muchas cosas, conocimiento, igual identidad. Creo que llevar el nombre de Colombia en alto en el exterior ha sido muy importante, sobre todo en la moda. Y igual siempre hemos querido ser la primera marca de lujo. Entonces creería que es poder ser una marca de orgullo para Colombia, para todos los colombianos poder decir es Andrés Pajón es Colombia en el mundo. Y de igual manera poder mostrarlo, poder enfocarlo, poder tener un ADN claro y no dejar atrás Colombia. Mi pasión definitivamente es la moda y vestir a las mujeres.